Lucas 5:5. Y le vamos a darle lectura en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesucristo hizo muchos milagros. Y uno de ellos es la pesca milagrosa. Amén. Amén. Y tal vez ustedes ya conocen la historia. Por ejemplo, pueden decirme ustedes, ¿no? Estaba Simón con Juan, estaban remendando las redes. Eso sale en el libro de Mateo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo aquí? Y estas palabras dicen, estaban lavando sus redes. Y muchas veces, yo ahora me quiero concentrar en dos grandes palabras. Lavando las redes y en tu palabra. Son dos grandes palabras poderosas, tanto del hombre como de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y quiero ver, estando y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca hacia la multitud. Gloria a Dios. O sea, Dios siempre, o Jesucristo siempre, cada cosa que hacía, hacía una enseñanza. ¿Y qué es lo que, para qué usó esa barca? ¿La usó para qué? Para poder predicar. Para poder enseñar. Y le dijo, tírate un poquito más hacia la mar para que me puedan ver todos. Y eso, lo maravilloso es que el hombre en sí, los que estaban ahí en ese lugar, pudieron ver a Jesús. Gloria a Dios. Lo pudieron ver. Pudieron escuchar. Y muchas veces nosotros, ahora en la vida real, ahora aquí, muchas veces Dios nos habla, nos sigue hablando. Amén, amén. Y somos por cierto. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos por fe hay aquí? Amén. Yo soy por fe. Bendito Dios. Aleluya, así es. Y por fiao. Sí, es verdad. Gracias. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Mire, bueno, yo esto lo copié de un predicador. Cuando tu mujer o cuando tu esposo no te diga amén, es por algo. Así es. Y es verdad. Porque de repente nosotros podemos decir, yo soy ejemplo en la casa. Y si la esposa no te dice amén, es por algo. Así es. Eso era un paréntesis, mamá. No tiene nada que ver al tema. Entonces, es bueno poder ver a Jesús, poder escuchar la voz de Dios. Ay, yo pensé que iba a decir amén. No, Dios. Que el Señor lo ayude. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y le dijo que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boca, va adentro y echa vuestras redes para pescar. Y aquí donde viene el versículo que leí. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lo leí bien, ¿cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente.
¿Por qué estaban lavando las redes si no habían pescado nada? ¿Amén? ¿Cómo habrán estado remendando esas redes? ¿Contento? ¿Triste? ¿Cansado? ¿Cómo cree usted que estaban en esos hombres ahí? Es como que si nosotros tuviéramos un puesto, ¿sabes dónde? En la feria. Y de repente llegamos con todo el ánimo. Colocamos la carpa, colocamos nuestra mercadería, y llegan las 3 de la tarde y hay que guardar porque no vendimos ni uno. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría mal. ¿Cómo habrá estado Pedro, Simón, en ese momento? Que muchas veces queremos hacer un logro. Y yo siempre coloco el ejemplo de mi casa. Porque yo hice una operación y todavía no lo ocupo. Así es, verdad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo trato de hacer algo y me sale mal. ¿Cómo me siento después que invertí plata, invertí el tiempo? ¿Me entiendes? Y muchas veces nos pasa a nosotros. Estudiamos, 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 y muchas veces no ejercemos lo que estudiamos. ¿O no? Bueno, la mamá o la hermana aquí, ¿cuántas han hecho pan y se la quemaron algunas veces? Y de repente llega así, pucha, tanto sacrificio que hice y me quedó duro. Se me quemó la sopa y pilla. Sí, sí, es verdad. Me quedó salada la comida. Sí, es verdad. Y de una u otra manera, como que nos sentimos bajoneados. Amén. Bueno, el marido que ama las cosas dijo, está rico. Sí, es verdad. Gloria a Dios. Un poquito más de ají para aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo nos sentimos cuando queremos hacer algo y no nos sale bien? ¿Cómo estaría Simón en ese momento? ¿Cómo se siente usted muchas veces cuando tiene un problema y quiere orar al Señor y se arrodilla y se levanta a las 3 de la mañana y no encuentra esa respuesta? Dios. ¿Cómo se siente usted? Tal vez dice, Dios ya no me escucha. Esto no es para mí. ¿Se imagina una hermana que diga, no, esto no es para mí, yo no lo he cocinado a mi marido ahora? O el marido dijera, no, esto no es para mí, llevo todos los días tarde. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida que cuando de repente nosotros queremos ver una respuesta y no la encontramos? O vamos a donde un familiar, o donde el papá, o donde la mamá sabe que estoy pasando por esto y no te puedo ayudar. Porque sí, el hombre, aunque usted me diga, no, mentira, el hombre, los que estamos aquí, siempre buscamos apoyo en los familiares, en los amigos, en el esposo, en la esposa. Pero no dirigimos nuestro ruego a Dios del cielo. Gloria sea su nombre. ¿O no? Amén. Por eso muchas veces en sí no encontramos respuesta. Y dijimos, no, esto no es para mí. Y lo maravilloso de todo cuando dice, respondiendo Simón le dijo, maestro. Ya, mire, imagínese, maestro, ya estaba reconociendo. Amén. Estaba reconociendo de que era una persona especial. Gloria a Dios. Ya estaba reconoció Simón de que él podía hacer algo. Porque le dijo, maestro.
¿O no? Le dice, toda la noche hemos estado trabajando sin ninguna respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva orando? Aleluya. Me imagino yo cuando sean las 2, las 3 de la mañana, esas horas son eternas. Santo es su nombre. Dios. Cuando usted está pasando el proceso, o la dificultad, o la tristeza, o esa angustia, las horas se hacen eternas. Sin esperar de que, o decirse a sí mismo, oh, mañana va a salir nuevamente el sol. Aleluya. Porque somos humanos, tenemos un corazón sensible. Así es. Y eso lo empieza a amargar. No corremos la carrera como Dios quiere que corramos. Aleluya. El Señor lo ayude. Amén. Y le dice, y nada hemos pescado. Nada. Nada. 20 años orando por una petición. Aleluya. Y no encuentro la respuesta. Dios. 20 años orando por mi hijo para que salga de la droga y aún no sale. Gloria a Dios. 20 años orando por mi esposo o por mi esposa para que vayamos juntos al evangelio. Aleluya. Y no encuentran la respuesta. Que el Señor lo ayude. Amén. Porque tal vez ha llorado, sí, ha sufrido. Yo siempre coloco ese ejemplo de que la hermana, que son más sensibles. Cuando no encuentran el apoyo en la familia o en el mismo esposo, abrazan la almohada y lloran con la almohada. Amén, amén. ¿Por qué? Porque creen que están solas y no están solas. Amén. Hay uno poderoso ahí al lado tuyo. Amén. Gloria a Dios. Hay uno poderoso que te está consolando, que te está diciendo, sigue adelante, sigue. Con problemas, con dificultad. ¿Usted cree que para los discípulos y para mismo Cristo de la gloria les fue fácil pasar por esta tierra? Los grandes evangelistas, los grandes hombres de Dios, fueron muertos por el evangelio. Así es. O cuando usted llegó al evangelio, le hablaba de Dios hasta su mamá para que llegara al evangelio, pero nunca encontró esa respuesta. ¿Y cómo somos nosotros? Ya me cansé. No tengo el llamado para hablarle a mi mamá. Aleluya. Ya no tengo ese llamado para hablarle a mi esposo. Aleluya. Ya no tengo ese llamado para poder convencer a mi amigo. Y muchas veces retrocedimos. Pero aquí hay una palabra clave que le dijo ¿quién? Simón a Jesús. Le dice, más en tu palabra. Más en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Oh, tengo cáncer, pero en tu palabra sé que estoy sana. No tengo trabajo, pero en tu palabra mañana saldré a buscar. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Estoy llamando a mi esposa para que llegue al evangelio. Yo me cansé, pero en tu palabra, Señor. En tu palabra la voy a ver. Dios. Entonces Dios trabaja de esa manera en nuestra vida. Amén. Dios hace las cosas como Él quiere. Por eso la palabra en sí, no lo cansemos. Gloria a Dios. ¿A usted dice eso? Vale. ¿Cómo lo escucha, eh? No lo cansemos. Hacer el bien, no nos cansemos, no desmayemos. Amén. Sigue adelante. Amén. Sí, Señor. Mañana voy a llegar con tu esposa aquí
bendito Dios. A la iglesia. Gloria a Dios. Mañana voy a llegar con tu esposo aquí a la iglesia. Mañana voy a llegar con tus hijos a la iglesia. Gloria a su nombre. No sé, me dirijo para el cual y no hay ninguno casado con un hijo. Pero es verdad. Amén. Me acuerdo, o me recuerdo tiempo atrás, yo fui, mira dónde andaba. Iba a otra iglesia. Y fui a la hora cuando estaban las donquitas. Y la pastora me dijo, pase a agradecer al Señor, y yo pasé. Y le dije a los que están ahí, me siento solo. Y es verdad. Aleluya. Porque muchas veces como esposo, como esposa, cuando vienes solo a este lugar, quisieras venir con tu pareja, con tu esposo, con tu amigo, con tu familiar. Dios. Pero el hombre en sí se cansa. El hombre en sí desmaya. Gloria a Dios. Mire, esto lo noté aquí. El hombre natural pone su mirada en qué cosa. En su bolsillo. Dios. En su trabajo. Aleluya. En su bienestar, en su hogar. Dios. Pero el Hijo verdadero de Dios pone la mirada en el Cristo de la gloria. Amén, amén. El que transforma. Sí, amén. Gloria a Dios. El que te conoce. Amén. El hombre natural pone su mirada en ese trabajo, en ese auto. Amén. Dios. Mire lo que es. Mucho tiempo atrás yo andaba en micro. Y la mayoría tenía que ir al trabajo. Y para qué vamos a decir, llegaba casi todos los días tarde. Pero yo iba en la micro porque quedaba muy lejos el trabajo. Yo le iba diciendo, Señor, por favor, trate de atrasar un poco el reloj o hacer algo. Y yo llegaba a la hora. Gloria a Dios. De repente iba a marcar, ¡pah! Marcaba y 8-1. No sé si la ha pasado a ustedes. Aleluya. Pero yo, de repente voy en la micro y. Pero en cosas tan simples se muestra el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. En cosas tan simples. Y así como ustedes llevan años en el Evangelio, algunos van a ver cosas, van a ver milagros, van a ver cosas que de repente dicen, yo me acuerdo esto yo lo viví. Gloria a Dios. Pero tenéis que servir. Amén, amén. Con lluvia, sin lluvia. Amén. Amén. Con tormenta, con sol. Bendito Dios. En las buenas y en las malas. Amén, amén. Con hambre, sin hambre. Aleluya. Gloria a Dios. Con la despensa llena, con la despensa vacía. Amén. Bendito Dios. Triste, sonriente. Amén. ¿Cuál es el sinónimo de otro? El antónimo. Contento, enojado. Entonces, tenemos que estar siempre obedeciendo a Dios. Amén, bendito Dios. Ahora la Biblia, hermana Catherine. En Deuteronomio 28. Porque si nosotros vamos a ser obedientes, vamos a tener recompensa. Si nosotros somos obedientes, vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros somos obedientes, vamos a ver nuestra despensa llena. Amén. Si nosotros somos obedientes, vamos a ver nuestros hijos aquí al lado. Aleluya. ¿Me encontró? Amén. Dale lectura. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Siga, hermano, siga. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gloria a Dios. Si oyeres la voz de Jehová. Aleluya. Si oyeres la voz. Siga, siga, siga. Bendito serás tú en la ciudad. Ay, santo. Y bendito tú en el campo. Gloria. Bendito el fruto de tu Amén. Tierra. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría Gloria de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria a Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Amén. ¿Se dan cuenta la obediencia? Amén. Amén. ¿Se dan cuenta la obediencia? Amén. ¿Qué pasa si Pedro o Simón hubiera dicho, no, no, no? Si yo ya pequé, traté de pecar toda la noche, ahora no. Aleluya. ¿Pero qué fue lo que dijo? Más en tu palabra. Obedeció. Amén, gloria a Dios. Oh, no veo mis milagros, pero voy a ir igual. Oh, no veo la respuesta, pero voy a seguir orando. Oh, me siento triste, pero voy a seguir alabando. Aleluya. No diga, no puedo. Dios. No digas, no me lo merezco. Aleluya. No digas, estoy pasando esto solo. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Mire, traje muchas cosas anotadas y no le digo nada de acá. ¿Qué es lo que hizo Jesús en este momento? Volvamos, bueno, vayamos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando terminó de hablar, mire, cuando terminó de hablar, el versículo 4, Lucas 5, 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Gloria a Dios. Después de hablar, el hombre natural en sí, ¿qué es lo que quiere? Ver primero el milagro. Dios me respondió con el trabajo. Ahí voy a creer. Aleluya. Dios. ¿O no? Gracias, Señor. Dios. El Hijo de Dios cree. Amén. Y después viene la respuesta. Bendito Dios. ¿Qué gran diferencia con el mundo? ¿Qué gran diferencia? Yo creo que voy a llegar con mi esposo, con mis hijos, con Aleluya. Mis hijas, con mi suegra, con mi suegro, con todo. Aleluya. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿A quién ha traído usted? Aleluya. A Dios. ¿Le ha hablado alguna vez a su familia? Amén, amén. Dios. ¿Le ha hablado usted alguna vez a un amigo? Amén. ¿Le ha hablado usted a un compañero de trabajo? Amén. Bendito Dios. ¿Le ha dicho a un Dios que salva, transforma, liberta? Bendito Dios. Bendito Dios. Que el Señor lo ayude. Amén. Porque muchas veces en el trabajo están pasando procesos y de repente habrá un hijo de Dios que pueda orar. Aleluya. ¿Por qué nos da vergüenza? Dios. Retrocedí en vez de avanzar. Gloria a Dios. Que el Señor lo ayude. Amén. Aquí lo anoté. Muchas veces leemos la Biblia sin coma. Leímos de corrido. Sin punto. Así es. Y no analizamos lo que estamos leyendo. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén, amén. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Enseñar? ¿Qué más?
¿Qué más? Corregir. Guiar. Póngale usted un verbo ahí. Encaminar. Toda la vida. Toda. Así es. Aquí salen tres, pero si usted se pone a... Y muchas veces nosotros como hijos de Dios fracasamos porque no creemos en el más grande. ¿Por qué? Porque decimos no, gracias a mí. Yo no puedo. Gloria a Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Amén. Sí, Señor. ¿O no? Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces has lavado tus redes? Sin respuesta. ¿Cuántas veces has llegado llorando a este lugar? Aleluya. Y te vas sin respuesta. Gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios no está ahí contigo? Dios está. Amén. Dios está. Amén. Y como siempre lo digo, si estáis pasando el proceso, estáis pasando el desierto, Dios está contigo ahí. Amén. El hombre mundano. No me acuerdo cuándo fue que vi un video de una joven, imagínense, que unas horas antes se hace, no sé, un video de ella y sale riéndose, sale contenta, feliz de la vida. 2 horas más tarde se asesinó. Así es. Bendito Dios. Esa es la solución del hombre mundano. Amén. Esa es la solución del que no conoce a Dios. ¿O no te ha pasado que no tenéis fuerza muchas veces? Amén. Y llegáis a la rastra. Y así te. Aleluya. Llegáis a la rastra. Amén. Es verdad. Llegáis llorando. Sí, llegáis sin fuerza. Pero sí, para allá. Amén. Sigue luchando. Amén. Hay una recompensa. Amén. Echa la red. Y dile, más en tu palabra. Gloria a Dios. Más en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo ayude. Amén. Póngase en pie. Quizás muchas veces tú como hombre y como mujer has dicho, he fracasado una vez más. Aleluya. Quizás muchas veces tú como hombre, como mujer, has dicho, no he logrado nada. Gloria a Dios. Llevo 20 años casado y aún me falta esto. Aleluya. Llevo 10 años orando por mi esposa y todavía no veo respuesta. Gloria a Dios. El tiempo es de Dios. El momento preciso lo tiene Dios. El momento preciso lo conoce el Señor. Tú sigue orando, tú sigue batallando, tú sigue diciendo sí. Gloria a Dios. Hay una meta, hay un logro, hay una oportunidad. Hay una esperanza, hay una puerta. En la palabra dice que Dios me inclinó su oído. Amén. Si tienes alguna petición, si tienes alguna petición en tu vida, ora al Señor. Amén. Y si crees que Dios es posible, va a ser posible tu petición, puedes pasar por este lugar. Yo no sé por qué estás pidiendo, yo no sé por qué, por cuánto tiempo tu oración no ha sido respondida, pero pasa por este lugar y dile, Señor, aquí estoy nuevamente. Gloria a Dios. Dile al Señor, quiero ver tu respuesta. Aleluya. Dile al Señor, necesito ver
esa respuesta que he inventado, que he estado batallando. Ora al Señor ahí, ora al Señor. El hombre en sí siempre tiene metas que cumplir. Para ser alguien en la vida tiene que estudiar. Para ser un buen padre tiene que trabajar. Para el verdadero hijo de Dios, Dios no le pide nada. ¿Sabe lo que le pide? Le pide todo. Dios te está pidiendo de todo. Amén. Con llanto, sin fuerza. Sigue batallando, sigue luchando. Mi pastor, pase por este lugar. Aleluya. Yo no sé lo que quiere hacer el Señor en esta noche, ¿qué me hace? Pero solamente ponte en las manos del Señor. Tal vez estás con una enfermedad. Tal vez estás con un problema encima. Tal vez quieres fuerzas nuevas para poder avanzar, para poder seguir. Tal vez necesita que alguien te pueda decir, hija, hijo, no estás sola. Gloria a Dios. Hay uno poderoso, sí, ahí al lado. Amén. Hay uno poderoso, sí, que está ahí consolándote. Amén, así es Dios. Muchas veces nos despreocupamos. Porque tenemos un buen trabajo. Porque tenemos una buena cama. Porque tenemos un bienestar en nuestra familia, porque muchas veces nuestra despensa está llena, nuestro refrigerador está lleno, pero cuando estamos pasando el proceso ahí lo acordamos, sí, recién ahí. Por eso, como hijo de Dios, sigue avanzando, sigue corriendo. Después de esa hermosa palabra que dijo Simón, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Aleluya. Y su red se rompía. Gloria a Dios. Entonces hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Gloria a Dios. Y vinieron y llenaron, ay santo, mi alma te alaba, ambas barcas, de tal manera que son bien. Mañana vas a ver tu milagro. Mañana vas a ver esa respuesta. Padre celestial, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi vida, su pena, su tristeza, anhelo y deseo de mí. Sigo orando usted, hermana Catecina, cante. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, estamos toda hora de mi lado. Gloria a Dios. Señor amado, por hacer de retroceder, Dios mío, nos echamos fuera de su pensamiento. Y le dice que somos templo del Dios viviente, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Señor, gloria a Dios.
Hermana Gloria,
No estás pasando el proceso sola. Hermana Elizabeth, ¿hay uno contigo ahí? Créelo. Hermana Elizabeth, hay uno poderoso al lado tuyo. Amén. Amén. Hay uno poderoso que seca las lágrimas. Amén. Hay uno poderoso que levanta. Hay uno poderoso que te dice, sí, hija, sigue adelante. Hay uno poderoso que te dice, sigue batallando. Sigue luchando. Yo estoy contigo. No te he abandonado. Tú eres mi hija. Créelo, créelo. Hermana Natalia. Hay uno poderoso al lado tuyo. Con prueba, sin prueba. Con lluvia, sin lluvia. Sigue luchando. Hermana Jacqueline. Hay uno poderoso ahí, al lado tuyo. El que te acompaña en el trabajo. El que te acompaña en el hogar. El que te acompaña cuando toma la locomoción. Hay uno poderoso que te cuida. Hay uno poderoso que tiene una cobertura encima tuyo. No te sueltes de la mano, no te sueltes. Hermano José, hay uno poderoso. Hay uno poderoso que te acompaña cuando trabajas. Hay uno poderoso que está ahí cuando muchas veces dice, nadie me comprende. Muchas veces dice, estoy solo. Muchas veces dice, nadie me entiende. Cree que hay uno al lado tuyo. Créelo. Créelo. Hermana Abigail. Cristo te ama. Donde quiera que vaya, cree que Jesucristo está contigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Porque muchas veces como hombres, como mujeres, tratamos de ser los valientes. Y muchas veces desmayamos, muchas veces no creemos, muchas veces no queremos más. Y se nos hace difícil esta carrera. Muchas veces pasamos por el valle de la enfermedad, muchas veces pasamos por el valle de la angustia, de la tristeza. Pero en esta noche Dios te dice, sí, sigue adelante, yo estoy contigo, no te abandonas. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Sea usted con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios para ti, santo, gloria a Dios para ti, gloria a Dios para ti. Thank you.
Thank you.